Comenzamos No Solo Motor con una novedad muy especial, un prototipo de moto presentada por Royal Enfield que te puedes comprar si asistes al Salón de la Moto de Goa, en la India. Es un diseño original que dará lugar a una moto de serie en 2024, la Shotgun 650. A continuación nos ponemos al volante del Opel Grandland GSE, la versión más potente del SUV de la marca alemana, un híbrido enchufable con dos motores eléctricos, uno para cada eje, que le proporciona tracción a las cuatro ruedas. También nos hemos puesto al manillar de la Indian FTR 1200 Sport, una moto potente, ágil y muy cómoda de conducir, con un diseño estadounidense basado en las motos de competición Flat Track, en las que la marca ha ganado 5 años consecutivos. Finalizamos con Educación Vial. Hoy hablaremos de las campañas de seguridad en furgonetas que se están llevando y se van a llevar a cabo en época navideña, debido a un incremento importante en el transporte de mercancías en este tipo de vehículos y también en los siniestros que se producen con estos vehículos. Tras décadas de inspiración en la cultura custom, Royal Enfield ha presentado una original y llamativa Roadster. La Shotgun 650 hace su debut mundial en la India, concretamente en la ciudad de Goa, en el Salón de la Motocicleta Motoverse 2023. Si bien la motocicleta de serie se lanzará a principios del próximo año, la Shotgun 650 Motoverse Edition es una combinación de colores de edición limitada y de diseño personalizado, de las que solo habrá 25 unidades fabricadas. Estas unidades originales y especiales están disponibles exclusivamente para los participantes en el Motoverse. Nunca se volverá a fabricar nada parecido a estas máquinas, lo que hace que el evento sea una oportunidad única en la vida de poseer esta motocicleta coleccionable. Construida sobre la plataforma 650 Twin de Royal Enfield, la Shotgun 650 Motoverse Edition es un tributo a la cultura de la customización. Rinde homenaje a su precursora, la SG650 Concept, que con su admirado diseño descubre las posibilidades que ofrecen las motocicletas Royal Enfield como lienzo para las mentes más creativas del motociclismo. La edición Motoverse de la Shotgun 650 se inspira en las motocicletas del futuro. Su carrocería, diseñada a medida y pintada a mano, presenta un degradado cuidadosamente elaborado y detalles de neón. Cada una de estas 25 motocicletas se ha personalizado a lo largo de meses, lo que la hace diferente a cualquier otra Royal Enfield o a cualquier otra motocicleta que circulan hoy día. La Shotgun 650 lleva el legado de la customización de Royal Enfield un paso más allá, al ofrecer un lienzo que permite a los motoristas disfrutar de los beneficios de una motocicleta custom sin renunciar al sistema de servicio postventa dedicado de Royal Enfield. Concebida como una revolucionaria Roadster neo-retro, la intención de la Shotgun 650 era liberarse de las limitaciones históricas y al mismo tiempo preservar el ADN fundamental de la marca. La motocicleta combina tradición y progreso con piezas de aluminio meticulosamente fabricadas que integran a la perfección la estética clásica con gráficos modernos. Con un diseño modular revolucionario, la Shotgun 650 es capaz de transformarse de una motocicleta monoplaza clásica a una biplaza o a una moto tourer de fin de semana en cuestión de minutos, invitando a los entusiastas a embarcarse en un viaje de personalización como nunca antes. Sus estrechas proporciones y su baja silueta permiten una firme conducción con una óptima ergonomía. El depósito se asemeja mucho al de la Concept SG650. Presenta una nueva inspiración respetando las formas históricas de Royal Enfield, al igual que las exclusivas llantas de 10 radios con ABS integrado. La suspensión delantera cuenta con una horquilla invertida y una tija superior de aluminio integrada con manillares extra anchos de baja altura. En la parte trasera, los dos amortiguadores están montados en el icónico basculante, con un monoasiento flotante de cuero negro cosido a mano que muestra la artesanía contemporánea con un guiño al pasado.
El motor, un 650 Twin oscurecido con nuevas tapas del motor en negro brillante, se combina con un sistema de escape customizado que presagia la estética del futuro y al mismo tiempo recuerda la experiencia auditiva que ha sido durante mucho tiempo el sello distintivo de Royal Enfield. La motocicleta viene precargada con accesorios de motocicleta originales Royal Enfield, hechos a medida, como los espejos de manillar e intermitentes LED negros. La exclusiva edición limitada Shotgun 650 Motoverse Edition encarna el espíritu de originalidad y expresión, garantizando a sus propietarios el acceso al club exclusivo de los que poseen una pieza única del patrimonio de la marca. La motocicleta de serie se lanzará a principios del próximo año en todo el mundo, comenzando por Europa e India. Que tengas buena suerte, amigo. Hoy nos ponemos al volante del Opel Grandland GSE. Estamos probando la versión más potente que acaba de llegar al mercado y que recupera las siglas GSE de la marca alemana, legendarias en sus deportivos. En este caso, todo el empuje lo da el motor eléctrico, bueno, los motores eléctricos, porque tiene dos, porque la E pasa a ser la E de enchufable. Este Opel tiene 300 caballos. Durante décadas, las letras GSE unidas a un Opel han sido sinónimo de emoción y sensaciones deportivas. La marca del Rayo rinde homenaje a estos automóviles legendarios con su nueva gama GSE, que ahora son las siglas de Grand Sport Eléctrico, con las que distingue a sus vehículos electrificados con mayores prestaciones y estilo más dinámico. El significado histórico de los acabados GSE en la marca es el de Grand Sport Spritzung, es decir, Grand Sport Inyección. Bajo estas siglas, Opel distinguía las versiones más deportivas y con mayores prestaciones en su gama. Hoy el acrónimo histórico GSE vuelve para adaptarse a una nueva era en el mundo del automóvil, la de la transición energética. Con el nuevo significado de Grand Sport Electric, la E se pone en minúscula en el acrónimo, rinde homenaje a sus modelos más emblemáticos y lo traslada al automóvil actual, equipado con tecnologías electrificadas pensadas para disfrutar al volante. El Grandland es el SUV más grande de la marca alemana, con unas medidas de 4,47 metros de longitud y 1,85 metros de anchura. Ofrece una buena habitabilidad y en el caso de nuestra unidad, que tenía techo de cristal, la entrada de luz está garantizada. La dirección y el chasis del nuevo Opel Grandland GSE cuentan con una calibración deportiva, desarrollada en el centro técnico de Opel en la ciudad alemana de Rüsselsheim. La suspensión específica, por su parte, está a cargo del conocido fabricante Koni, con una tecnología FSD, o lo que es lo mismo, Frequency Selective Damping, por sus siglas en inglés, para aunar el mayor compromiso entre confort y dinamismo, habilitando diferentes características de amortiguación para un manejo preciso y un elevado confort en función de la situación. En cuanto a diseño, destacamos, por supuesto, el bicolor, el techo en negro, todos los detalles que antes veíamos en cromado, como pasa últimamente, porque siempre se identifica el black con el color deportivo. Hemos pasado a que todo lo deportivo vaya en color negro, tanto el nombre de Grandland delante como el de Opel delante. Ahora todos los detalles deportivos van en negro y vemos que tenemos unas llantas muy cubiertas para conseguir una muy buena aerodinámica, ya que son llantas de 20 pulgadas para que favorezcan la conducción en modo eléctrico. En el diseño exterior, los detalles deportivos son numerosos, resaltan el diseño de los paragolpes y el del difusor trasero. Estos detalles se acentúan con el bicolor de la carrocería, con el techo y el capó en negro brillo, a contraste con el blanco brillante metalizado del resto del vehículo. Este Grandland es un modelo presentado en 2022, que era una actualización del modelo de 2017. En este 2022 recibió el nuevo frontal de la marca presentado por el Mokka. Se trata de un frontal liso sin perforaciones que da una imagen moderna y tecnológica a este SUV. El logo de la marca se ha actualizado y lo encontramos en negro sobre el nuevo frontal liso.
El resto del frontal va en color blanco, con la ventilación en los bajos y además lleva lamas negras a contraste. En la vista lateral destacan las barras del techo de color negro, los cristales oscurecidos, especialmente los de las ventanillas traseras y la luneta trasera, que también está oscurecida. Destacan los bajos del color de la carrocería y las llantas de aleación de 20 pulgadas, de diseño muy cubierto en color aluminio y negro. Entre las novedades de diseño presentadas por el Moca, la de poner el nombre del modelo en letras grandes, ocupando toda la trasera, también ha llegado al Grandland. El interior sigue la línea deportiva que te hemos visto siempre en los GS. En este caso tenemos un volante achatado por abajo y unos asientos tipo bucket, que además están certificados por AGR. Al entrar en el vehículo nos llama la atención el Pure Panel, formado por dos pantallas unidas como si fueran una sola, una de 12 pulgadas para la instrumentación y otra pantalla de 10 pulgadas para el sistema multimedia, que además este sistema multimedia es compatible con Android Auto y Apple CarPlay. El puesto de conducción es muy confortable. Se aprecia que el Grandland está diseñado para realizar desplazamientos largos de forma cómoda y confortable. Los asientos están realizados en alcántara de color gris oscuro, con detalles en gris claro, y están aprobados por la Asociación Alemana de Especialistas de la Espalda, que se llama AGR. La palanca de cambios tiene forma ergonómica y es fácil de accionar. Encontramos detalles cromados en el salpicadero y en las puertas que le dan el toque de color al interior de este Grandland. Las plazas traseras son amplias y confortables, tienen salidas de aire y tomas USB para cargar nuestros teléfonos inteligentes. El maletero ofrece 390 litros de capacidad. El grupo propulsor de este Opel Grandland GSE tiene tres motores, un motor de gasolina de 200 caballos y dos motores eléctricos, uno para el eje delantero de 110 caballos y uno para el eje trasero de 113 caballos de potencia. Entre los tres suman los 300 caballos que ofrece este coche. La forma de tener un motor eléctrico en el eje delantero y otro en el trasero favorece que tengamos tracción 4x4 y que el coche nos dé ese plus de seguridad en los momentos en los que el firme está más resbaladizo por nieve, por hielo, por barro o por lo que sea. Este Opel Grandland combina la potencia de un motor turbo de gasolina con una cilindrada de 1,6 litros y 147 kilovatios, o lo que es lo mismo, 200 caballos, con dos motores eléctricos, uno en cada eje. El motor eléctrico del eje delantero entrega hasta 81,2 kilovatios, o lo que es lo mismo, 110 caballos, mientras que el motor del eje trasero entrega hasta 83 kilovatios o 113 caballos. El Grandland GSE acelera de 0 a 100 km por hora en solo 6,1 segundos y puede alcanzar una velocidad máxima de 235 km por hora, que en el modo puramente eléctrico llegan a los 135 km por hora. Con su batería de iones de litio de 14,6 kWh, el Grandland GSE recorre hasta 63 km en modo totalmente eléctrico. En nuestra prueba hemos realizado el recorrido habitual de 1000 kilómetros, de los cuales el 80% se ha recorrido por autovía, donde el comportamiento del Grandland GSE ha sido muy bueno. Es un vehículo poco rumoroso a pesar de la altura y el peso, es ágil por su potencia y tiene el plus de seguridad y control que nos ofrece la tracción 4x4. El consumo obtenido una vez perdemos todo el apoyo eléctrico se eleva a los 7 litros, que no es una mala cifra, pero sí es muy superior a los 2 o 2,5 litros que obtenemos cuando llevamos las baterías a plena carga. La capacidad de aceleración cuando tenemos batería es muy buena y nos deja pegados al asiento, haciéndonos sentir la potencia de los 300 caballos ofrecida, y que gracias a esta potencia podemos salir de situaciones complicadas si es que se dieran, claro. Por otro lado, en nuestra prueba por ciudad no acusamos el tamaño. Es un vehículo manejable y podemos realizar todos los desplazamientos del día a día en modo eléctrico, sin emisiones, sin ruidos y con un consumo muy económico.
Incluso si salimos a las autovías de circunvalación o a las vías rápidas, siempre que no superemos los 135 km por hora, que en España y con nuestra velocidad máxima de 120 km por hora, nos ofrece una mayor autonomía. Lo que más nos ha gustado de este Opel Grandland GS de 300 caballos es su comportamiento en carretera. Es un coche pensado para devorar kilómetros y gracias al empuje de los motores eléctricos el consumo es bastante reducido a pesar de tener una potencia de 300 caballos. Lo que menos nos ha gustado de este Opel Grandland GS de 300 caballos es que aún poniéndolo en la opción B de máxima recarga en carretera no recarga mucho los motores eléctricos y una vez que perdemos su batería perdemos su capacidad de empuje. Indian Motorcycles, la primera compañía de motocicletas de Estados Unidos, celebraba los 5 campeonatos consecutivos de flat track americano con el diseño de una versión de 1200 centímetros cúbicos de la moto ganadora, que es la FTR 750. La FTR 1200 está diseñada para que los conductores se liberen y disfruten del puro deporte del motociclismo. La FTR es una interpretación única y musculosa del rendimiento de los motores V-Twin americanos. Es una moto que podríamos incluir en el segmento Naked deportivo, pero que si te paras a mirarla bien, es totalmente distinta a sus competidoras, y eso llama la atención. Si lo que realmente quieres es tener una moto fuera de lo normal, pero sin perder la sensación de disfrute que da a una deportiva, esta es tu moto. Dentro de la gama FTR encontramos 4 modelos, la FTR, la FTR Rally, la FTR Sport y la FTR 100% Carbon, la tope de gama del modelo. Nosotros nos hemos puesto al manillar de la Indian FTR Sport de 2023. Es una moto como las de antes, potente, brutal en la entrega, muy bonita y con un sonido que a nosotros nos ha enamorado. Se trata de un modelo muy atractivo y mejor equipado que su predecesora, la FTR S. Esta Sport 2023 se sitúa un escalón por debajo de la FTR Carbon, pero está por encima de las otras dos, la Rally y la FTR. La FTR Sport 2023 que hemos probado cuenta con un nuevo diseño de los paneles del tanque de combustible y nuestra unidad era de color White Lightning con toques Indie Red y detalles en Black Metallic. O lo que es lo mismo, blanco brillante con toques de color rojo y detalles en negro metálico. También disponía de componentes para darle un aspecto más deportivo donde destacan una quilla inferior, la careta frontal y una tapa de colín que es opcional y nuestra unidad de pruebas no lo llevaba. El diseño muestra una línea central desde la parte delantera del depósito a lo largo del asiento hasta el final del colín, que hace que no se parezca a ninguna otra moto naked del mercado. Es una moto larga, con una longitud total de 2.223 milímetros, casi 2 metros y 25 centímetros. Tiene una altura de 1.295 milímetros, aunque la altura del asiento se queda en los 805 milímetros, lo que la hace una moto bajita a la que es muy cómodo subir y manejar. La puede llevar cómodamente cualquiera que mida más de 1.65 de altura. Tiene una distancia entre ejes de un poco más de metro y medio, concretamente 1.525 milímetros, lo que la hace muy cómoda para el día a día por el tráfico urbano congestionado, junto con un manillar más ancho y alto que la media de las naked del mercado, para darnos una anchura total de esta FTR 1200 Sport de 830 milímetros. La moto tiene un peso en orden de marcha de 237 kilogramos. La capacidad total del depósito es de 13 litros, lo que nos parece muy poco, ya que al manillar nos pide kilómetros y kilómetros. En la parte ciclo vamos a encontrar un chasis multitubular de acero, ligero, pero a la vez muy resistente. En la amortiguación delantera tenemos una doble horquilla telescópica ZF Sach con barras de 43 mm de diámetro y cartucho de 120 mm de recorrido completamente ajustable.
En la parte trasera encontramos un monoamortiguador lateral con botella exenta, también completamente regulable, firmado por ZF Sach y también con 120 mm de recorrido. El sistema de escape es un 2 en 1 con catalizador en el colector. Esta FTR 1200 Sport viene con unas llantas de aluminio de 17 pulgadas tanto delante como detrás que permiten que se mueva con facilidad y calza unas adherentes gomas Metzeler Sportec que la pegan literalmente a la carretera. De la frenada se encargan un doble disco delantero radial de la marca Brembo y 320 mm con pinzas de 4 pistones. Mientras que en la rueda trasera encontramos un monodisco, también Brembo, de 260 mm con pinza de 2 pistones. En cuanto a tecnología, ofrece 3 modos de conducción, que son Rain, Standard y Sport. ABS es sensible al ángulo de inclinación, control de estabilidad, control de tracción, control anti-wheelie y control de crucero. Tanto el control de tracción como el control anti-wheelie son desconectables, algo que no te recomendamos que hagas a no ser que estés probando la FTR en un circuito, ya que vas a notar y sentir toda su potencia nada más toques el acelerador. Uno de los cambios en lo que respecta a tecnología que ofrece esta FTR 1200 Sport con respecto a su predecesora es su pantalla redonda TFT táctil a color de 4 pulgadas en la que se unen funcionalidad y diseño. En ella puedes cambiar desde los modos de conducción hasta desconectar el control de tracción. La puedes conectar por Bluetooth a tu teléfono móvil y a la aplicación de la marca que se llama Ride Command, con la que puedes subir rutas, bajártelas, utilizarla como localizador GPS cuando vas en ruta con compañeros, etcétera, etcétera. Tanto el faro circular de estilo vintage con el logo de la marca en el centro, como la luz trasera y los intermitentes son de tecnología LED. El motor es un bicilíndrico V-Twin de 1.203 centímetros cúbicos de cilindrada con refrigeración líquida y elevadas revoluciones. Ofrece una potencia de 123 caballos o lo que es lo mismo 92 kilovatios y 120 Nm de par motor, que proporcionan una curva de par llena y progresiva a lo largo de todas las marchas. En autovía, en el momento en que le insinúas que necesitas más potencia, la moto salta hacia adelante. Estés en la marcha que estés, esta FTR 1200 Sport responde rápidamente y con solvencia. Por otra parte, cuando estás en el tráfico urbano a bajas revoluciones, también va a responder. En tercera o cuarta marcha, la moto vibra, pero responde. La transmisión es de cadena y la caja de cambios tiene 6 marchas con embrague húmedo multidisco. Hemos hecho una prueba de conducción con esta FTR 1200 Sport de unos 700 kilómetros, que incluyen autovía, carreteras viradas y ciudad. Y la verdad es que nos lo hemos pasado muy bien. Aviso, si eres una persona de las que te da vergüenza que te miren, no la compres. Llama la atención por donde quiera que pasa, sobre todo cuando das un poco de gas. Los 3 modos de conducción, Sport, Standard y Lluvia, junto al control de estabilidad sensible al ángulo de inclinación y el ABS, proporcionan una manejabilidad segura y predecible en cualquier situación. En autovía hacíamos kilómetros y kilómetros sin cansarnos. A velocidades máximas legales, el pequeño deflector que tenemos en la parte delantera, junto con el diseño aerodinámico de la moto, hacían que estuviéramos cómodos y no molestase el viento. En esto también influía la postura de conducción, que es un poquito al ataque. Se puede decir que la carretera es su hábitat natural, hasta que la pruebas en ciudad, donde desde el primer momento en el que te subes a ella, te sorprende. A pesar de su longitud, se mueve con mucha soltura entre el tráfico congestionado de la ciudad y gracias a su manillar elevado, no resulta problemático sortear este tráfico urbano. También gracias a otra de las novedades de este año, el nuevo embrague, más suave que el de su predecesora, se hace muy cómodo conducir por la ciudad. Aquí es cuando agradecemos el sistema anti-wheelie, a la salida de los semáforos y las rotondas, ya que en ningún momento ha dado problemas. La potencia y el par motor están ahí, pero controlados convenientemente. En carreteras viradas, la disfrutas.
Gracias a su amortiguación completamente configurable a tu gusto, a su chasis y a la seguridad que te dan los frenos de disco. La moto cambia de un lado a otro sin problemas, aunque por su peso podría parecer que nos daría algún que otro susto, todo lo contrario. Disfrutamos como enanos en estas carreteras curveadas y nos lo pasamos en grande. Lo que más nos ha gustado de esta FTR 1200 Sport de 2023 es lo bien que se comporta en todos los terrenos, autovías, carreteras, viradas, ciudad y sobre todo nos ha gustado su diseño y originalidad. Lo que menos nos ha gustado de esta FTR 1200 Sport de 2023 es el tamaño del depósito de combustible. 13 litros nos parecen justitos y tampoco nos ha gustado el calor que desprende el V-Twin 1200 cuando paramos en un semáforo, aunque puede haber alguien a quien le pueda gustar este guiño a lo retro. Las furgonetas son, fundamentalmente, una herramienta de trabajo. Más aún si tenemos en cuenta el incremento del comercio electrónico que ha tenido lugar en los últimos años, el cual realiza mayoritariamente el transporte de sus mercancías en este tipo de vehículos. En concreto, durante una semana como la que acabamos de pasar de Black Friday, de Navidad o de rebajas, las empresas de reparto calculan que pueden llegar a hacer hasta 4,6 millones de envíos diarios, la mayoría de los cuales se realizan utilizando furgonetas. Un vehículo que, aunque continúa representando el 7% del parque nacional con 2,6 millones de vehículos, en 2022 estuvo involucrado en 9.242 siniestros de tráfico, con víctimas en los que fallecieron 221 personas, de las cuales 79 eran ocupantes de furgonetas y 142 ocupantes de otros vehículos o peatones implicados en dichos accidentes. Además de 210 ocupantes de furgonetas, resultaron heridos teniendo que ser hospitalizados. Estas cifras suponen un aumento del 7% en el número de siniestros y de un 30% en el de personas fallecidas. Además, si tenemos en cuenta los accidentes laborales de tráfico, podemos ver que también se eleva el porcentaje de furgonetas y camionetas presentes en este tipo de siniestros, habiendo pasado del 4,6% en 2021 al 5,1% en 2022. Por otro lado, en 2022 también aumentó en un 20% el número de conductores denunciados por exceso de velocidad, la cual continúa siendo la infracción más cometida, con más de 302.000 denuncias, seguida de otras como no tener la ITV en vigor o no llevar puesto el cinturón de seguridad. Por todo esto se establecerán controles en todo tipo de carreteras, especialmente en las convencionales, ya que estas son las que mayor índice de siniestralidad registran, así como en zonas próximas a centros comerciales, polígonos industriales y lugares de carga y descarga. En estos controles se comprobarán, entre otros aspectos relacionados con la seguridad vial, la velocidad a la que circulaban, la documentación, tanto del vehículo como del conductor, la correcta colocación y el peso de la carga transportada, la presencia de alcohol y/o drogas en el organismo de los conductores y si se encuentra al día en lo que respecta a la inspección técnica de vehículos. Hay que tener en cuenta que conducir una furgoneta no es igual que conducir un turismo, a pesar de que ambos se conduzcan con el mismo permiso. Las furgonetas presentan unas características dinámicas y de utilización distintas a otros vehículos que las hacen diferentes, no solo en cuanto a la conducción, sino también en cuanto a la accidentalidad. Una furgoneta de reparto puede pesar como dos o tres turismos, tiene una altura mucho mayor, que puede impedirle entrar en túneles o pasos subterráneos. Este tamaño hace que tengan mayores ángulos muertos y, muy importante, los límites de velocidad también son menores, dependiendo del tamaño y del peso. Como no tienen las mismas leyes o normas que los vehículos de transporte pesado, no llevan tacógrafo y en épocas de mucho trabajo como las mencionadas, trabajan muchas más horas al día de las recomendadas, especialmente porque un alto porcentaje de ellos son autónomos. Por todo ello, también se vigilará el número de horas trabajadas.
Una semana más nos despedimos en No Solo Motor y esta semana vamos a volver a hablar de los neumáticos. Es importante no solo que tengamos siempre las presiones bien, sino que cada vez que vayamos a realizar un viaje y vayamos a ir cargados de maletas o con más personas de lo habitual, siempre tenemos que subir la presión de los neumáticos. Para eso tenemos unos indicadores que suelen estar en la puerta del conductor que debemos mirar y antes de salir de viaje y antes de cargar el coche pasar por una gasolinera y mirar las presiones de los neumáticos. De esa forma el viaje será más confortable y gastaremos menos combustible. Si quieres saber lo que estamos preparando para ti, síguenos en nuestras redes sociales. Te esperamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y también en nuestros canales de YouTube y TikTok. Y si quieres ver el programa completo o alguno de los anteriores, los tienes en la web de la 7, la7tv.es. Y si prefieres escribirnos o hacernos cualquier consulta, tenemos un correo electrónico para ti, dudas@nosolomotor.es.